estamos ya que vamos a empezar el día y hace un frío, estamos a menos 6 grados, así que nada, estamos esperando un poquito en el coche a que se, pues, se caliente y se derrita un poco el hielo del cristal porque no veo nada. Y voy a llevar a los nenes a la guardería y vamos a empezar el día. ¡Hola al examen! Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Mar y soy una española que vive en Noruega. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el trabajo de camionero aquí en Noruega, cuánto salario gana de promedio un camionero y os nombraré algunas agencias especializadas en la contratación de profesionales del transporte. Trabajar como camionero en Noruega puede ser una buena opción si te gusta conducir y tienes experiencia en la conducción de vehículos pesados. Noruega tiene una economía fuerte y próspera y una industria del transporte en crecimiento, lo que significa que hay una demanda constante de camioneros. Para trabajar como camionero en Noruega es importante tener un permiso de conducir de la categoría C o superior, así como experiencia en la conducción de camiones. También vas a necesitar un permiso de trabajo para trabajar legalmente en Noruega. Este puede obtenerse a través de un empleador. El salario de un camionero puede variar dependiendo del empleador, la región en la que trabajes, pero en general es bastante alto. Más adelante, si te quedas a ver el vídeo, voy a darte cifras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los costos de vida en Noruega también son bastante altos. Además, debes estar preparado para trabajar en condiciones climáticas adversas, especialmente en invierno, ya que Noruega se conoce por tener unos inviernos largos y fríos. También es importante estar familiarizado con las normas y regulaciones de seguridad vial de Noruega, que deben ser diferentes a las de otros países. En general, si estás interesado en trabajar como camionero aquí en Noruega, es recomendable investigar bien sobre los requisitos, las condiciones de trabajo y los costos de vida antes de tomar una decisión. Sí, es posible trabajar en Noruega como camionero con el carnet de camionero español. Sin embargo, es necesario cumplir con ciertos requisitos y formalidades antes de poder trabajar legalmente en Noruega. En primer lugar, se necesita tener un permiso válido de trabajo. Este permiso se puede conseguir a través de un empleador que esté dispuesto a contratar un trabajador extranjero. Además, es importante tener una licencia de conducir válida y actualizada, en este caso de la categoría C o superior, que es necesaria para poder conducir camiones pesados en Noruega. También es importante tener en cuenta que se pueden aplicar requisitos adicionales dependiendo del tipo de vehículo y la carga que se transporte. En general, es posible trabajar como camionero en Noruega con un carnet de camionero español, pero es importante estar familiarizado con las regulaciones y requisitos específicos que se aplican en Noruega. Por lo tanto, se recomienda investigar bien y buscar asesoramiento profesional antes de tomar una decisión para asegurarse de cumplir todos los requisitos necesarios. Existen diversas opciones para trabajar como camionero en Noruega. A continuación, te presento algunas opciones. La primera de ellas es buscar en portales online. Hay varios portales online donde se publican ofertas de trabajo para camioneros en Noruega. Algunos de los más populares son fin.no, nav.no y indeed.no. En estos portales puedes buscar ofertas de trabajo por ciudad, región o tipo de empleo. Y puedes enviar tu solicitud directamente a los empleadores. La segunda opción es contactar con empresas de transporte. Puedes contactar directamente con empresas de transporte en Noruega y preguntar sobre posibles oportunidades de trabajo. Puedes buscar empresas online o en directorios comerciales y enviar tu currículum y tu carta de presentación a través de su sitio web o correo electrónico. Tercera opción es a través de agencias de empleo. También puedes buscar a través de agencias de empleo especializadas en el transporte. Estas agencias, que más adelante te voy a nombrar, pueden ayudarte a encontrar ofertas de trabajo que se adapten a tus habilidades y experiencia y pueden asesorarte sobre los requisitos necesarios para trabajar en Noruega. La cuarta opción es a través de las redes sociales y grupos de camioneros. Las redes sociales y los grupos de camioneros online pueden ser una buena fuente de información y contactos para buscar trabajo en Noruega. Puedes unirte a grupos de Facebook y LinkedIn para conectar con otros camioneros y conocer sobre posibles ofertas de trabajo.
cualquier caso, es importante asegurarse de cumplir con los requisitos necesarios para trabajar en Noruega y estar preparado para trabajar en condiciones extremas. Se recomienda buscar asesoramiento profesional y estar informado sobre los derechos y responsabilidades laborales antes de cualquier oferta de trabajo. A continuación, te presento algunas agencias de empleo especializadas en el sector del transporte en Noruega. Una de ellas es Manpower Transport AS. Es una agencia de empleo especializada en la contratación de conductores de camiones y otros profesionales del transporte. Ofrecen servicios de reclutamiento, selección y contratación de personal para empresas de transporte en Noruega. La siguiente opción es Transportcentralen Oslo AS, una agencia de empleo que se enfoca en la contratación de conductores de camión, los profesionales del transporte en la región de Oslo. También ofrecen servicio de contratación temporal y permanente, formación y capacitación para conductores de camiones. Otra agencia es Adeco Transport AS. Esta empresa se enfoca en contratar conductores de camiones, conductores de autobuses y otros profesionales del transporte en Noruega. También ofrecen servicios de reclutamiento, selección y contratación de personal para empresas de transporte y logística. La última empresa es Profis Transport AS. Es importante tener en cuenta que puede que existan otras agencias de empleo que te ayuden a encontrar trabajo en el sector del transporte, tanto te recomiendo que investigues y compares diferentes opciones antes de elegir una agencia de empleo. Asegurarte de encontrar la mejor opción para tus necesidades y habilidades. Aunque no es un requisito obligatorio para encontrar trabajo como camionero en Noruega, es recomendable tener conocimientos de noruego, especialmente para comunicarte con tus compañeros de trabajo, empleadores y clientes. En muchos casos, las empresas prefieren que sus trabajadores hablen noruego o que estén dispuestos a aprender el idioma. Además, en Noruega se requiere que los conductores de camiones tengan un conocimiento suficiente del idioma noruego para poder cumplir con las regulaciones de seguridad y comunicarse con las autoridades de transporte en caso de ser necesario. Por lo tanto, si bien no es obligatorio, saber noruego puede ser beneficioso tanto para la vida cotidiana como para el trabajo en Noruega. Si estás interesado en trabajar como camionero en Noruega y no hablas noruego, es recomendable tomar clases del idioma, aumentar tus posibilidades de conseguir un trabajo. El salario de un camionero en Noruega depende de varios factores, como la experiencia, la ubicación geográfica, la empresa para la que trabaje o el tipo de camión que conduzca. En general, en Noruega los camioneros tienen un salario promedio de entre 450.000 coronas y 550.000 coronas al año. En términos mensuales, esto se traduce en un promedio de entre 37.500 coronas y 45.800 coronas. Es importante tener en cuenta que estos son solo valores aproximados y que el salario real puede variar significativamente según las circunstancias individuales. Además del salario base, muchos empleadores ofrecen beneficios adicionales para sus empleados, como pueden ser vacaciones pagadas, seguro médico y de vida, y contribuciones a planes de pensiones. También hay empresas que ofrecen bonificaciones por trabajo nocturno, fines de semana o en condiciones climáticas extremas. En resumen, el salario de un camionero aquí en Noruega puede ser bastante competitivo, pero es importante investigar bien las condiciones de trabajo y los beneficios ofrecidos por la empresa antes de aceptar un trabajo en este sector. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sígueme en todas mis redes sociales como Marita aquí. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Chao!